La madrugada de este sábado, dos delincuentes movilizados en un automóvil Hyundai modelo Tucson robaron el cajero automático ubicado a un costado de la municipalidad de la comuna de Santa María y a solo metros del retén de carabineros en plena plaza de armas. Los antisociales cometieron el ilícito usando una piola con un gancho que introdujeron en el dispensador para sacar las gavetas. Según informaciones proporcionadas por efectivos policiales, el hecho ocurrió a las 3:55 horas de este sábado. El vehículo en el cual actuaron los delincuentes había sido robado una hora antes en la región metropolitana. Este hecho causó molestia generalizada en los usuarios del dispensador de dinero. Yo lo encuentro muy malo porque este es un servicio que a todos aquí en Santa María lo sirve. Se luchó el alcalde y las autoridades lucharon mucho por tener este cajero. Digamos, fue un avance para la comuna haber tenido este cajero, y es malo que digamos algunos vándalos estén haciendo esto, porque por ejemplo yo ahora venía al cajero y veo que está fuera de servicio. La verdad que como que nos hemos acostumbrado un poco a que suceden este tipo de situaciones, porque como que vemos a los a delincuentes impunes. La justicia me parece que es un poco la que tiene que apretar el tema de la delincuencia. Malo, porque aquí lo único Santa María podían sacar plata. También en adelante mi tía le depositaron plata y no puede ahora sacar, po. Tras cometido el ilícito, Carabineros concentró su trabajo en caminos de salida y distintos sectores de la comuna. El vehículo que fue usado en el robo del cajero fue encontrado abandonado en la calle Rodríguez, a 5 cuadras del sitio del suceso, recuperándose en el móvil las gavetas que habían sido robadas. Pero no todo fue color de rosa para los delincuentes, porque según informaciones entregadas por la entidad financiera a cargo del cajero, en el momento del robo este se encontraba sin dinero, una sorpresa que no esperaban los malhechores. Carabineros, tras intensos operativos que desplegó durante toda la madrugada, informó que los delincuentes huyeron sin que hasta el momento hayan sido identificados.